Muy buenas tardes, gracias una vez más por estar aquí. Este es su canal Matoso 23. El día de hoy traemos el partido entre el equipo de Canarios, el equipo rojo y blanco, y el equipo de FC United desde Stamford, Connecticut, para el mundo. Señores, saludos a la distancia, donde quiera que nos sintonice. El equipo de FC United, que la semana pasada cayó 1-0 ante el equipo de Cobán Imperial. Santos con el balón, toca para donde está el Colocho. Dariel va buscando para donde está Jason para Kevin. Sale jugando, limpia. Es el último partido de la jornada, señores. Domingo de fútbol, un domingo muy caluroso. Ya no hay agua. Gracias una vez más por la sintonía. Estamos aquí transmitiendo desde Stamford, desde Lion Park. Gracias, no, hombre, está bien, perfecto. Gracias. Jugate, loco. Un ratito. Ay, Dios. Dale, pues, gracias. Kevin, desde atrás, Kevin defendiendo. Ahí está Macaco, que no jugó ni madre hoy. ¡No jugaste, loco! ¡Shash! ¡Craguita! Saque de manos. ¿Ah? Ahora ve, otro comen, andate para la casa mejor. Jason la tiene. Saca uno. Toca en corto para donde está Kevin. Kevin le va a mandar al centro. La regresa para donde está Isaac. Isaac toca buscando a Chivo. Pone a correr el pelón. Hay una falta, dice el árbitro. Marcó algo. El árbitro marcó una falta abajo a favor del equipo de los Canarios. El equipo canario, el equipo blanco. El equipo de FC United, que ha tenido una buena temporada este año. Pocos partidos perdidos, uno empatado, creo yo, nada más. Ava Santos, va al choque. La gana Jason. Toca para Colocho. Santos nuevamente. Jason, la quería hacer Jason ahí de lujo, pero le anticipó la jugada el equipo blanco. Diego la portería. Sale jugando, busca dónde está Jason. Jason para Santos. Santos nuevamente la regresa para donde está Jason. Jason la manda al centro sin dirección ahí. La recupera el equipo blanco. La vuelve a tener el zurdo. Chivo la dejaba pasar, pero el equipo blanco no se come el amague. Ahora Colocho. Vicky, para nosotros, papá. La regresa para donde está el portero. Tranquilamente el portero va a salir jugando. Toca para donde está Santos. Santos la vuelve a tener con la zurda. La manda al centro buscando al Chivo. Chivo la agarra muy bien. Manda centro, panda a correr ahí a... Una buena, sale despejando el equipo blanco, la cubre muy bien ahí Jason. Una buena oportunidad para el equipo blanco, que se va buscando ahí, presionando. Pero ahí está Dariel, Wesley en la defensiva. Nuevamente tenemos ahí a Temo en el medio del campo dando las... ¿Cómo está, viejo? ¿Todo bien? ¿Caliente a vos? Está perro el calor, la humedad. Ya se calmó ahorita, gracias a Dios. Pero sí. Ojalá que baje esta semana un poquito. Demasiada humedad. Qué tostada, tu perro.
Hay un tiro de esquina a favor del equipo del FC United que va a mandar el centro buscando la portería del equipo Canarios. Es el último partido de la jornada y el sol todavía está alto. No se quiere esconder el sol. Hemos tenido un domingo de mucho calor, una semana complicada para los que trabajamos afuera y adentro. Gracias a eso, solo unos dos días trabajé afuera yo. No hubo mucho. Solo afuera, toca loco. Está feo, man. Solo. Así que señores, si usted va a trabajar afuera, a tomar bastante agua, lleve su galoncito de agua bien frisado, si es posible. A mediodía está desfrisado ya. Dariel, que volvió después de unos días de receso en el fútbol. Lamentablemente, pues, perdieron un ser querido los muchachos. Un joven de allá de El Ovejero. Y pues, estaban un poco sentidos, pero la vida sigue, señores. Este muchacho sí es un sobrino de un amigo muy, muy querido mío. Ajá. Pero aquí venía con los muchachos. Aquí venía el chamaco. Sí, sí. Lamentablemente, señores, pero como les digo, la vida sigue. Un saludo ahí a... Un saludo de resignación a la familia de Oscar Chinchilla. Este muchacho que es sobrino de... ¿Cómo está, viejito? ¡Ay, estás con los rivales, loco! ¡Marca el gol, señores! El primero. Se vale, loco. Se vale. Claro. Todos son... El primero, mira. Ahí está, mira. ¿Quién dijo que se murió si me debía? Y mire, ya metieron un gol, señores. El equipo de Canarios. Ya metieron un gol ahí. Lo metió rápidamente en el minuto 7. A primer contragolpe y ya metieron el gol. Así que el FC United tendrá que ir contra la corriente. ¿Se va, viejito? Ya, viejito. ¿Qué estaba bien, vos? Dale. Buena onda, cuídate. Dale, viejo. Portero se queda con el balón. 1-0 el marcador a favor del equipo blanco. Que una llegada y aprovecharon, señores. Con la primera llegada les estaba comentando algo. Ahí, bueno, tenemos a Temo en la media cancha impartiendo la ley. Señores, si no hubieran árbitros, no se puede jugar. Así que una buena oportunidad, la rechaza Santos. Muy buena la defensiva del equipo Canarios. No hay equipo fácil, señores. Isaac por el balón. Una buena para... Ariel, ¿cómo se llama este muchacho? Le pega de larga distancia buscando la portería el equipo de FC United. Jason le estaba pegando. Sale jugando el Canarios. 1-0 lo está perdiendo el FC United. Se le iba y se le barre, el balón pasó, pero el jugador no pasó. Hay una falta a favor del equipo de Canarios que va a probar suerte nuevamente. Se quedó un poco sentido el jugador del equipo canario, el equipo blanco. Allá lo está atendiendo un compañero. El aguatero nunca llegó. A ver, tiro libre a favor del equipo Canarios. Ah, 0.0.
¿Cómo está, viejito? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tranquilo? Tranquilo. Está bueno. Se perdió el balón, hay tiro de esquina nuevamente a favor del equipo Canarios, que ya pegó la primera mordida. Tiro de esquina a favor del equipo Canario nuevamente. El equipo de FC United está ahí esperando. Una buena oportunidad. Isaac la suela, saca. El balón es a favor del equipo de FC United. Temo le dice que se tiene que mover al delantero Cuauhtémoc. Una buena oportunidad, número 7. Manda centro. La rechaza la defensiva. Anticipa muy bien ahí Jason. El balón le sigue quedando al equipo blanco, que va a buscar la sorpresa. Ahí fuera de lugar, dice línea. Kevin. Kevin toca para Dariel. Jason. Wesley para Santos. Santos la toca ahí en corto buscando a Colocho. Nuevamente Dariel. La cubre Dariel, le mete el cuerpo y le gana. ¡Ey, señor! ¡Está robando esa pelota! ¡No está viendo! Hay una falta a favor del FC United. ¡Falta, Temo! ¡Vamos, corre, hombre! Se le fue el balón a Jason ahí. En otra oportunidad le manda a correr al número 15 del equipo canario. Va Kevin allá con todo. Por poco y le quedaba el balón ahí. El portero sale. Sale jugando para donde está. Sí, ¿ah? Cagadales. Cagadales. Se puso nervioso, hombre, jugar con Argentina. Sí. Ahí está Chivo. Chivo la manda, la tiene el 24. Colocho le pega, marca el empate. Colocho marca el empate. Se emparejan las cosas, señores. 1-1 el marcador. ¿Por qué te estás cruchando la cancha? ¿Por qué está pasando a medio campo? Averiguate. Se reanuda el partido, señores. 1-1 el marcador. No hay nada para nadie. El balón está, la moneda está en el aire todavía. Sale jugando Jason. Anticipa ahí el defensa. Santos. Ahora Colocho, el anotador del gol, Jason. Traidor, le llega a Jason, le quitan, le comen el maldado. ¿Ceviche de qué? Manda buscando la velocidad del delantero. Anticipa la defensiva, sale muy bien allá el portero y se queda con el balón. Se la devuelven de cabeza. Kevin. Kevin se la rebota ahí a uno de los delanteros. Ahora Kevin anticipa la jugada nuevamente. Chivo se equivoca en el pase para el pelón. La revienta ahí en el medio campo el número 10. Manda Jason a correr ahí. Ahí fuera de lugar, dice el árbitro. Cuando ya se iba el jugador y lo pararon. Pero había fuera de lugar una falta, una jugada invalidada para el equipo de FC United. ¡Vamos! Kevin la rechaza, la va a tener al Colocho. Colocho la tiene, toca para Santos, Santos la revienta como viene. Colocho.
Tela. Manda. Balón largo buscando sorprender a la defensiva del equipo del FC United. Sale de manos el portero. Toca para Dariel. Dariel para donde está Jason. Jason para Santos. Santos la tiene, la toca. Devuelve para Jason. Jason devuelve para Santos. Va a presionar a Santos. Dariel nuevamente. Santos la manda al centro buscando al número 7. Este es el número 7 que tiene velocidad y tiene gol. Se queja de una falta. Ahora sí, el árbitro se la concede. Va Jason a buscarla. Son las preferidas para Jason. Una buena oportunidad para que Jason pruebe el arco que defiende el equipo de Canarios. Está Jason a balón parado, va a probar al portero. No sé si va por arriba o por abajo, vamos a ver cómo le pega. La va a tener Jason, especialidad de la casa, señores. Una buena oportunidad, va con velocidad. El portero medio la quiso tocar ahí, se quedó con el balón en segunda instancia. Va a salir jugando el portero. Con los pies. Uy, se equivoca ahí el defensa. La va a tener Colocho nuevamente. Cerca nada más el portero. Por el portero ahí que el balón no entró. La tocó, logró tocar. Iba al medio los pies del portero, pero la logró tocar. Se equivocó el defensa del equipo Canarios. Hay un tiro de esquina a favor del equipo FC United. Manda centro. Isaac la tiene, toca para Chivo. El Chivo la va a tener, va a mandar el centro, saca uno. Devuelve para Isaac. Isaac la tiene, manda centro. Buscando el centro, una buena oportunidad para Colocho. Que no, la vuelve a dar strike ahí en defensa. Strike 2. Nueva oportunidad para el equipo de Canarios que le pega de larga distancia tratando de sorprender al portero. Hay un tiempo fuera para tomar agua, dice el árbitro. Así que, señores, regresamos en unos instantes. Hace como 2 semanas. Regresamos, señores, después del pequeño... ¡Uy! Pequeño receso para tomar agua. Se restablece el partido. 1-1 al marcador a favor de nadie. El equipo blanco lo iba ganando, pero... Se pusieron a trabajar los muchachos del equipo FC United y ya están empatados. El Colocho metió el gol del empate. Uno a uno. Hay tiro de esquina a favor del FC United. Nuevamente el equipo de FC United sigue buscando la portería. Se quiere quedar con la victoria. La rechaza el equipo blanco de Canarios. Dariel la tiene nuevamente. Manda un tiro, centro, tiro que le salió ahí, peligroso el portero, lo rechaza, la tiene el equipo de Canarios nuevamente. Canarios que le ha salido respondón al equipo de FC United. Allá la tiene Jared, el equipo negro, del número 7, Jared.
Manda centro buscando una buena oportunidad para Colocho. La tiene en medio de dos. Piden una mano. El árbitro dice que siga jugando. Cuauhtémoc dice que no pasa nada, señores. ¿Cómo que se murió si me debía? La va a tener Santos. Santos. Toca en corto. Santos, ¿para dónde está Jason? Jason para Kevin. Kevin la tiene nuevamente. Uy, se la ganan a Wesling. La perdió Wesling. Una buena oportunidad, pero allá va por el otro lado. El balón se perdió en la línea lateral. Va a haber saque para el equipo blanco. Un pequeño error ahí la defensiva. ¿Qué marca Temo? Vamos a ver. Ya se está oscureciendo un rato. En cualquier momento las luces van a prender el alumbrado eléctrico aquí en el estadio de Lyon Park, en Stamford, Connecticut. Tenemos el alumbrado eléctrico. Una buena oportunidad. El portero le dice que no. Una buena chance para el equipo de Canarios, que está llegando peligrosamente a buscar la portería del equipo del FC United. Una buena oportunidad. Ya va Pelón, lo jalan, se le cuelgan al Pelón. Quedó sentido el Pelón de un jalón que le pegó ahí el número 13, que se le estaba yendo ya. Pero el árbitro marca la falta a favor del FC United. Jared la tiene. Allá lo empuja Jared. Allá se están dando y no son abrazos, señores. Se calientan los muchachos. Se le está complicando el partido a Temo. Temo tendrá que ser un poco más agresivo, estricto con los jugadores. No agresivo, estricta la palabra. Allá hubo una pequeña riña entre jugadores de los ambos equipos. Centro de Jason para Jared. Jared la manda al centro, la pone al centro Jared. Nadie llegó por ese balón, la tiene Chivo. Chivo se la toca ahí a Wesling. Wesling demasiado largo, le ganan el balón ahí. La defensiva del equipo Canarios. Allá van a traerlo para pelarlo. Están viendo que el perro es bravo y le sacude la canasta, dijo aquel. No me lo toquen mucho porque aquel muchacho es de pocas pulgas. ¿Ah? Están viendo que el perro es bravo y lo patea en la jaula. Hay un tiro libre a favor del equipo de FC United. En cualquier momento va a entrar Molina. Que va con todo, dice, en contra de su ex equipo. Así que vamos a esperar el regreso de Molina. Una buena oportunidad, pega en el poste, señores. El balón se pierde. Vamos a ver, Temo dijo que hay tiro de esquina. Una buena oportunidad que sigue presionando el equipo de FC United. ¡Le pega! La saca la defensiva del equipo Canarios. Se va con todo el equipo Canarios para el número 9. Toca nuevamente. Este número 9 que fue el que marcó el gol del con el que los pusieron adelante. Sale Santos, que se cambió de punta. 25 minutos de esta primera parte, señores. 1-1 el marcador. Kevin toca para Santos, que está jugando en el medio campo. Santos abre para Kevin. Kevin, que está a lateral ahora. Santos en el medio. Por poco y le comen el mandado ahí a Santos. La tiene Dariel. Toca rápidamente el equipo de... El equipo blanco, dice el árbitro, que estaba fuera de lugar. Fuera de lugar a favor del equipo FC United. Colocho la trae. Colocho va con el balón.
manda a correr al Chivo. La rechaza el equipo Canarios. A buscar Dariel. ¡Ay! Ya me partieron esta madre. Espérame, espérame con la chela. La chela también, ¿no? La chela es muy importante, espérate. Va a tener una buena oportunidad, la mandó afuera. Santos, Santos la tiene. Toca a Dariel. Va a mandar una buena jugada. Dariel juega ahí, le gana la espalda el pelón, pero el defensa lo iba estorbando ahí. 27 minutos de esta segunda parte, señor. Primera parte, perdón. Ya me quiero ir. El árbitro dice que hay saque a favor del equipo de FC United. Pelón ahí con el balón, la toca para Jared. Le pega para donde está Jason. Una falta fuerte ahí sobre Dariel. El árbitro marca la falta a favor del equipo blanco. O sea, sigue el equipo de Canarios, desde atrás el equipo de FC United sacando el balón. La va a tener. Agarra velocidad ahí Dariel. La rechaza el equipo de Canarios. El 13 está muy cariñoso ahí abrazando a los jugadores. Entre patada y abrazo. Buscan a Jared con el número 7. La tiene Jason. Jason toca buscando a Jared nuevamente. La va a tener Jared. Le pega al centro. El balón pasa cerca nada más. Paseando. Le mandan al Chivo el balón. Chivo la aguanta. La cubre. Kevin. Kevin devuelve para Jason. Jason saca uno. Se le enseña a Jason. Va a poner a correr a Santos. Santos la manda de primera para el centro, buscando Santos para donde está Jason. Jason la tiene nuevamente. Toca para Dariel. Le dice que solo vuelta. Se la toca Colocho nuevamente. Colocho la manda a correr a Santos. Por la punta izquierda, manda centro. Santos la va a tener Jared. Jared la tiene con la zurda. Saca uno, le pega. El balón sale desviado. Hay tiro de esquina a favor del FC United, que está buscando el gol que les dé la ventaja. Hay tiro de esquina. Me trajeron una chela, pero ¿cómo la destapo? ¡Qué puyas! ¡Destapador! Ahí está. Yo creo que puedo todavía. Ah, bien, vos sí. ¿Para qué me traen chela, no? Ah, ah, ah. ¡Ay, Dios! Me traen chela y no me traen destapador. Una buena oportunidad, le pega, la va a tener Kevin, el portero, con una mano. Manda al centro nuevamente el portero. Gracias, gracias viejo. Gracias al patrocinio de Licorera Centroamericana y del Caribe. Será cierto, dice aquel. Manda. Unita para el calor. Ya estamos terminando la jornada dominical, ya se vale. Saque de manos, pelón la saca. Manda para donde está Wesley. Wesley para Kevin. Kevin rápidamente para Santos. Santos en su posición original. Va a mandar Santos. Toca rápidamente para donde está Colocho. Colocho que fue el anotador del gol del empate. Sigue Colocho. Colocho la tiene. La deja correr. Abre para donde está el pelón. El pelón le pega de zurda. Marca el gol, señores. Ahora sí, el equipo de FC United ya lo está ganando 2-1. Le picó antes un balón venenoso que los porteros, balones que los porteros no les gusta. El balón picó antes de que el portero llegara y le
Se le escapó la gallina al portero. 2-1 lo gana el FC United. Sabroso, dijo el borracho. Sabroso. No, hombre, con este calor sí. Caen, pero de maravilla. Primera del día. Son las 7 de la noche casi. Primera y última también, pues. O tal vez otra para la comidita. Sigue buscando. Ahí va. Yared contra el portero. Le llegaron por atrás. Le llegaron por atrás, señores. Ay, pues qué llamadera, hombre. Estoy trabajando. Una buena oportunidad para el equipo azul y negro, que ya se puso arriba en el marcador. Toca en corto. Presupuesto, 31 minutos de esta, bueno, 35 ya, con todas las pausas. El árbitro se va de corrido, vamos a ver cuántos más minutos va a dar. Ya estamos llegando al tiempo de, el tiempo total de la primera parte. La tiene el pelón que marcó el segundo gol para el FC United. 2-1 el marcador, lo está ganando el FC United. Cuauhtémoc dice que se acabó la primera parte, señores. Regresamos con la segunda parte. Dos goles del equipo azul y negro. Los están quedando con la victoria momentánea. Volvemos para la segunda parte. A ver si el equipo de Canarias es capaz de abultar el marcador o empatar por lo menos. Regresamos en la segunda parte. Bye, bye.